Durante la marcha que realizaron integrantes del colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba Córdoba del Estado de Veracruz, al llegar a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, un conductor, que al parecer llevaba mucha prisa, les tocaba el claxon con insistencia para que se quitaran, llegando al extremo de echarles la camioneta encima, todo esto en presencia de los agentes de tránsito y vialidad. ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los queremos! ¿Qué tal que fuera tu hijo? ¡Voltea a ver a tu hijo! ¡Inconsciente! ¡Inconsciente! ¡Mira la cara de tu hijo! ¡No huyas! ¡Mira la cara de tu hijo! ¡Mira la cara de tu hijo! ¡Inconsciente! ¡Poco hombre! ¡Inconsciente! ¡Mira la cara de tu hijo! ¡Ahí está la justicia! ¡Ahí está! ¡Se ve! ¡Se ve la justicia! ¡Se ve! 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 Porque ahora somos nosotros, mañana serán ustedes. Con esta clase de gobierno que tenemos, ¿cómo voy a creer que ahorita le echaron al carro a un compañero y nadie le hizo nada? Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.